te gustó ahora, porque sea, aunque sea un ching, ese ching by way. Un poquito nada más, para que no salga del auto, porque hay una persona encargada de hacer la música del programa, y no la ha hecho. Yo espero que no, porque esa es la música que usaba antes, en televisión y todo, música, música de disco. Todas, la mayoría tiene el derecho de autor. Pero yo espero que no, porque todos los programas ponen esa musiquita y todo el mundo... Ah, pero entonces cuando se sube a YouTube, tumban el programa. Tumban el programa. Porque, mire, los televidentes quedaron muy enojados porque no se subió el programa, no de este, en la otra semana. Todavía lo están diciendo, yo le digo, ay, no. Estoy enamorado de ti que tanto. El derecho de autor tumba el programa. Yo digo que sí. Entonces hay una persona encargada. Hasta la mujer enamorada, mire, de ti, ya está enamorada. Es tranquilo, mire. Hay una persona encargada, vea, ese señor que está ahí. Aquí vamos a discutir ella y yo hoy. Y no ha hecho nada con la música. Oigan, ustedes saben. Eso es hasta la mujer enamorada de ella. No me digas que no, no me digas que no. Pues eso, sí. Eso es que, tu mujer, ven acá. Ese cuerpo tan lindo que tú tienes. Es tuyo, hecho, de la máquina y cosas. No, somos ahí natural, miren, como usted la está viendo. Ustedes pueden ver la foto. Lo voy a poner a disfrutar, vean, una vuelta. Usted está viendo, eso es natural, ahí no me ha puesto ahí. Ustedes pueden ver foto de cuando yo era. Ay, eso, cuando yo era jovencita, porque. Ahí no la entiendo. El muchacho se van de boca después. Y la mujer dice, ay, Dios mío, eso es de naturaleza. Todo ahí. Ese cuerpo igualito, igualito. Igual, se veía todo. Gracias, madre querida, madre adorada, por este cuerpo. Gracias a mi madre. Esa tu madre, Gandía, un frato. Ay, mamá, mamá, tiene un cuerpo. No, 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 porque ya la edad es más. No, mejor que no. Oye, el programa ya empezó. El aplauso. Ay, Dios mío, ¿por qué mujer? Oye, ya lleva disfrazada a tu madre. Ay, bella, besito, mami. Dime, Jorge, mi madre es una cosa bella, preciosa. Ya no digas más. Ya no digas más. No me la enamoren, eso es lo primero. Yo soy una rosa. Porque después van a comenzar los investigadores a ver si es verdad. Pero verdad, sí. Entonces hacen evaluación y así que... Oye, pero vamos a hacer unos tires. Me acuerdo yo cuando yo estaba pequeñita, como de 9 años, porque la memoria usted sabe que no puede. Oye, yo decía, ay, qué linda mi madre con ese cuerpo. Te poniendo un pantalón. Ay, mejor un aplauso otra vez. De nuevo. Para Miguelina Camacho, que está en el país aquí. ¿Qué fue? Ella no está aquí. ¿Que no está aquí? No, ella quería venir, pero no va a poder venir porque se le ha presentado muchas obligaciones. Ya ella no está. Ya yo iba para la capital. Un besito a ella para España. Ese besito va a llegar. No me engañes, sí, mira que emocionado para ella. Yo iba para allá a conocer a su familia, a su esposo, a su hija, a su hija. No, ella, la pobre, no va a poder venir, está enfermita, que te mejore, mi amor. Está haciendo mucho frío en España. Tiene una gripe malísima y ya usted sabe. Ah, bueno. Pero bueno, nada, que te sane, mi amor. Ella tenía la alegría en mi cielo ya. Sí, porque usted vive. Bien, yo voy a conocer más gente. Óyeme, serio, de verdad. Ay, sí, ella es muy... Un aplauso para ella. Bueno, así también que está ese hermoso aplauso, ese calor que nosotros le damos a ese pueblo para que usted disfrute, se goce, se entretenga, se divierta, se ría a todo dar con este programa. Ahorita... ¡Éxito! Ah, ya que saben el lema de nosotros, que usted puede estar en Estados Unidos, en España, ay, en Haití, en un rincón, en una cueva, en donde quiera, ahí vamos a llegar, no se preocupe, no tenga miedo. Mira, si usted no tiene televisor, Fran, el teléfono, es más que un televisor. Oye, si dura 5 minutos sin salir del programa, que son las 11:05, ay, ya está. Tengo que, ay, esa bella dama, ¿dónde que está? Ay, se me perdió la bella dama. Mira, el encargado, el técnico de aquí, que sube el programa. Ahora bien, dame un chingo del público tuyo para que me halague a mí, por lo menos. Tú te llevas todo el aplauso y todos los besos y toda la vaina. Yo tengo que llevarme algo de aquí. Yo no le hago caso. Ustedes ven, yo no le hago caso.
porque las chicas que están enamoradas de él no son ni una. Y mire, se lo digo desde ahora, está soltero y sin compromiso. Ok, yo espero dar amores de aquí al 13 de febrero. En el 13 de febrero vamos a una discusión y quedamos enemigos. Pero no lo va a dar regalo usted. No, pues por eso, pues no va a dar regalo. Bueno, comienzan a pedir, ¿qué es esa cosa? Y eso es una inmensidad de gastadera de dinero, que eso no tiene madre. ¿Qué te caño? Oye, eso es culpa de la madre, pues está diciendo de la finanza. Esta muchachita que yo tengo aquí al lado, le voy a dar un regalo porque ya tú trabaja conmigo. Ay, espérense, niños, prepárense, porque tenemos un intercambio para el día del amor y la amistad. Así que se lo están avisando con tiempo. Sí, póngase a ahorrar, desde ahora, ahorre. Una, ¿cómo se dice? Una alcancía. Sí. ¿Cómo era? Un cerdito, ay, qué lindo, un cerdito de alcancía. Entren ahí, monedita ahí. Pero no de barato, el pobre cerdito. Y sepan que temprano. A Neuri, tú siempre dices que tu fiesta del niño, esto es tempranito. Al cerdito lo ponen gordo. Para después darle un palo y sacarle todo lo que tiene adentro. Una de madera, así. Agarran de pique, lo hacen de que ¡cran! Y lo traen en el suelo. No, pero espérense, ahora yo me acuerdo que hay una alcancía que acaba de ver, que tienen por abajo como una tapita, y te hace, le saca la moneda y después ¡ta! La tapa y vuelve. Exacto. A entrar. Exacto, adivina por qué le pusieron una tapita por debajo. Exacto. Y dices, no, pero espérate, porque con la mujer cuando está embarazada, tiene un muchacho ahí, que fue depositado. ¿Cómo van a sacar eso? No, que ya tiene un asunto por donde salir el muchacho, ¿verdad? Entonces ya a los editos y todo, ya es una tapita para sacar todo el tapita. Y sale todo cuarto y sigue el tapete. Eso es lo mejor. Porque mire, yo cuando estaba pequeña, se usaba la casilla de madera, papá me mandaba hacer a cada uno, somos seis. A cada uno una cajita de madera con un cajadito, no sé, una rayadita. Y ahí uno lo entraba, entonces cuando estaba allá, ¡fua! Uno lo despegaba y sacaba y se dañó la alcancía. No, ahora no es una vaina. Somos tacaños ahora no comprar. Yo compré otro cajito, no, tomo una cajita abajo. Y la podemos decorar la habitación. Bueno, señores, empezó este programa con mucha diversión, con mucha alegría, como siempre, cada entrega de cada sábado a esta hora, todo momento una alegría. Así también como tenemos muchas alegrías, mucha diversión, mucha variedad, ahí tenemos lo que es el buffet. Con la reflexión, para que usted se enlace con Dios. Esta chica que ustedes ven aquí, hermosa, bella. Cualitativa. Ay, yo soy muy buena. Blanca. Ya le pusieron a ella el nombre de Blanca Nieves. ¿Blanca Nieves? Sí. Ay, señor. Yo no te lo había dicho porque yo lo iba a dejar para el programa de sorpresa. Ay, adivina por qué. ¿Por qué? Tres niñas te dijeron que tú eres Blanca Nieves. Ay, Colina. Besito, esas niñas me aman. Las niñas que vengo en programa. Yo me grabé bien los nombres. Ah, pero no. Sí, pero tú lo quitas ahora. Pero son una viva esa niña. Sí, son una viva. Sí, que son una viva. Mira, ella es Blanca Nieve. Y usted es malo para la película. Y el nombre tiene que ser malo. Sí, usted es malo. Y no, yo estoy relajando. Ay, sí, es malo. Pues no relaje con ella. Y digo, ajá, ahora sí tiene defensora ella. Ah, para que aprenda, todo el mundo me defiende, porque yo soy un alma de Dios. Yo soy una persona. Entonces ella dije, yo me puse allá Blanca Nieve, porque ella es blanquita. Yo quiero que se vea ella, qué linda. Ay, bendito, así mismo. ¿Te digo el nombre de ella ahora? No, ahorita, después de la reflexión. Ah, pues está bien, vale con la reflexión. Me dejo sola a usted y me voy a la reflexión. Bye. Es que no te quiero decir que yo. Vamos conmigo. Venga, vaya a estar mejor.